En el vídeo de hoy voy a estar dando todos los nuevos leaks que ha dicho Telantric en su nuevo vídeo en Toilet Tower Defense. Y unas disculpas de antemano ya que me encuentro un poco enfermo y me cuesta un poco hablar. Pero bueno, eso no es lo que venimos a ver el día de hoy, lo que venimos a ver es los leaks y pues lo vamos a comentar ya de día. Y bueno, como primer leak que tenemos es una imagen del ingeniero pues Rework en partida y aquí lo podemos ver con sus nuevos brillos, con su nueva armadura, con todo lo nuevo que tiene este ingeniero. Después atrás vemos como una especie de toilet extraño que es como el Terrenator, como le decían, ¿no? De meme a ese toilet. Pues básicamente ese toilet, que es como nuestro aliado, va a estar spawneándolo el ingeniero. Ahí lo podemos ver justo detrás del ingeniero. Y pues así se ve el ingeniero y su nuevo spawner en partida. Y pues aquí vemos una especie de vídeo de Telantric bastante extraño, en donde se ve un personaje de Roblox, o es un Dummy o algo así, sujetando una espada. Creo que esto no tiene nada que ver con Toilet Tower Defense, pero lo dejo aquí ya que lo subió Telantric y no dijo absolutamente nada, simplemente dijo una filtración para algo que viene que es genial. Pero de ahí no ha dicho nada más. Yo creo que es para su nuevo juego que sacó hace bastantes meses, que es como tipo Murder Mystery, creo que era, y pues creo que lo utilizará para eso, supongo, y lo actualizará, porque no sé qué tiene mucho que ver con Toilet Tower Defense. Y pues bueno, gente, para todos los que no les gustó o no les terminó de convencer el evento de verano, pues básicamente habrá como una especie de parte 2 con un nuevo Godly para la Summon. Es decir, aquí tenemos raro, épico, legendario y mítico. Pues aquí habrá un nuevo espacio, de hecho ya lo hay, para el Godly, ¿ok? Aquí van a poner un Godly, no sé cómo será, no sé si será un titán, no sé si será una tropa normal, no sabemos cómo es, pero habrá un Godly por aquí. No se sabe si es spawner, si ataca en AOE, no se sabe absolutamente nada, solo se sabe que habrá un nuevo Godly justo por aquí. Así que pues ya podéis ahorrar coins, aunque la actualización debe salir en unos 3-4 días, y para ser exactos, en menos de una semana. Telantric también comentó que cómo ha afectado a su juego, ¿no?, el lanzar actualizaciones muy de vez en cuando. Él ha dicho que le gustaría sacar actualizaciones más constantemente, o sea, por cada semana. Es decir, una actualización esta semana y una actualización la próxima semana, que es como estábamos acostumbrados anteriormente. Y pues es lo que extrañan, perdón, algunos jugadores de Toilet Tower Defense. Y por eso y por ese motivo es porque algunos jugadores están dejando de jugar. Después tenemos, ya no son fotos, sino que son vídeos de los dos nuevos toilets que va a estar agregando Telantric. Y bueno, como primero tenemos a esta Spider Astro Toilet, ¿vale? Yo lo llamo así, no me acuerdo muy bien del nombre, que tiene como un cañón en el medio, ¿vale? Y tiene una sonrisa pues un poco malévola, ¿ok? Y pues bueno, aquí lo estaremos viendo, su animación está bastante genial, se ve bastante bien. Y tiene como unos brillos en el ojo que no sé si serán lasers también o no, pero bueno, espero que no, porque si no sería muy complicado de luchar contra él. Pero la Astro, que sí será muy complicada de debatir, es esta, la Astro Duchess Toilet. Se ve ahora mismo quieto porque no le han puesto el código del juego para que pueda caminar, es decir, los scripts para que esté caminando, todavía no lo han hecho y le falta hacer ese trabajo. Este toilet tiene pensado que tendrá 6 lasers, 2 en los ojos y 4 pues son los lasers que tiene ahí, pues son los brazos, los bracitos esos. Y ojo que puede atacar hasta 6 unidades diferentes. Y Telantric tiene pensado hacerla menos fuerte o igual de fuerte que el de Mothership. O sea, el de Mothership es una locura de tropa. Es básicamente una de las mejores astros que hay. O sea, creo que, bueno, es el mejor y el que más vida tiene. Aprovecho para decir que te puedes unir a mi Discord, ya que ahí damos filtraciones mucho más rápido. Puedes encontrar amigos con los que jugar y farmear en Toilet Tower Defense. Tenemos hasta 3 distintos juegos de tradeos y un tradeo en general para todos los juegos. También contamos con un marketplace que es muy similar al de Toilet Tower Defense y bastantes canales divertidos que lo utiliza la comunidad. Así que, ¿qué esperas? Unirte al servidor de Discord, te espero ahí. Link en la descripción. Y pues van a quitar la caja del 4 de julio, ¿vale? La van a remover. Esto ya estará en la tienda, así que ahorrar las cajas por si las queréis vender. Yo aquí ya estoy ahorrando un poquito y pues ahorrar las cajas por si queréis gemitas gratis o algo así. Aparte de que esta caja es bastante gratis. Y pues bueno, gente, aquí tenemos una cosa que no salía hace mucho tiempo en Toilet Tower Defense y es un nuevo UGC.
Podemos ver que este UGC, su diseño es como hecho a la broma, como fue con bastantes UGC, la verdad. Y pues este UGC tendrá la cara de hombre dibujada y será como una serpiente de pelotas de playa y un toilet, ¿vale? Básicamente este será el UGC. Lo podrás llevar en el hombro y solamente habrá 50.000 copias. ¿Por qué solo 50.000 copias si antes pues habían UGC de 250.000, UGC de 500.000? Porque básicamente Roblox, si entendí bien, Roblox subió la cantidad de copias que tú puedes tener. O sea, el dinero que valía, por ejemplo, poner 500.000 copias no es el mismo que ahora poner 500.000 copias. O sea, el dinero para poner copias subió, ¿ok? Y pues ahora es más caro poner más copias. Por eso solamente hay 50.000 copias de este UGC. Y pues, una cosa que viene junto al UGC es un evento secreto, que creo que tiene que ver un poco con el evento de verano. Y pues se conseguirá así. Obviamente tiene que ver con el evento de verano, ahora que me paro a pensar, porque el UGC tiene que ver con el verano, ya que son pelotas de playa. Así que no sé qué evento secreto le agregarán a este Summer Event, pero espero que valga la pena para conseguir ese UGC. También Talantric agregará un cameraman mago o algo así, yo entendí así, pero no enseñó ninguna foto. Yo creo que el editor de Talantric se le olvidó poner la foto, porque Talantric dijo: aquí tenéis el cameraman mago, pero no enseñó ninguna foto. O sea que supongo que será un error del editor y quería enseñar una foto, pero bueno. Y pues aquí están los leaks, ya hemos terminado. Son bastantes leaks. Esperemos que por favor vuelvan a sacar actualizaciones más rápido, porque la verdad es que el juego, cuando se queda sin contenido, es un absoluto aburrimiento, ¿ok? Y una cosa, una curiosidad que les doy, es que DaFuckBoom comentó en el nuevo vídeo de Talantric diciendo W. ¿Acaso DaFuckBoom es jugador de Toilet Tower Defense? Aunque ya lo vimos jugando en un directo con youtubers, puede ser bastante bien que sea jugador de Toilet Tower Defense. Así que pues bueno, gente, esperemos de corazón que vuelvan a sacar actualizaciones más rápido. Es lo que queremos toda la comunidad. Toda la comunidad estamos locos porque saquen actualizaciones más rápido. Perdonen si esta voz en el vídeo, esta voz suena como más rara, un poco menos de lo normal. Yo suelo tener mucha emoción por grabar vídeos, y en este vídeo también tengo mucha emoción por grabarlo, pero claro, estoy malo y no puedo abusar. Ok, pues bueno, únanse a mi Discord por si no están unidos para recibir filtraciones más rápido. Y hasta aquí el vídeo, espero que les haya gustado el vídeo, y si es así, dale like, suscribiros, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!